Bueno, Ricardo, volviste a casa, volviste a Tigre, tercera etapa, ¿cómo te sentís? Mi primer amor. Bien, bien contento, estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento porque viste, hay clubes que son para uno, ¿no? Y la verdad que ojalá que nos salga todo bien, ojalá que estos tres partidos podamos meter buenos resultados, para tranquilidad más que nada, ¿no? Porque la gente no se da cuenta muchas veces, ¿viste? Dice, no, total, no pasa nada. Lo que pasa es que vos te ves en un lugar de la tabla que no te das cuenta, porque cuando después empieza otro campeonato, te sacan uno de los porcentajes, y ese que cuando te sacan ese porcentaje, te quedó el malo último, y ese que te tira abajo. Yo creo que estos 9 puntos son fundamentales. Tratar de buscar lo mejor del equipo, más allá de los que están bien o mal, o las bajas que tengamos. Tengo que buscar equipo, tengo que buscar equipo, buscar lo mejor, y bueno, a partir de ahí veré a ver qué puedo hacer, pero bueno, contento porque hay muchos chicos que los tuve hace muchísimos años, los años pasan, y qué sé yo, son recuerdos tan lindos que uno tiene que yo la verdad quisiera tener esos todos 10 puntos de cuando los ya fui a jugar que los ponían con los ojos cerrados. Y bueno, ahora tengo que mirar a todos. Todos merecen que los mire, los chicos, los grandes, y darle por él lo mejor de nosotros, el cuerpo técnico. Somos gente laburadora, como todos, gente sana, gente que nos conocen. No, 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 no somos complicados. Simplemente que, bueno, que queremos que a Tigre le vaya bien y que la gente por ahí se siente identificada con nosotros, ¿no? Y que darle un estilo a Tigre que la gente, como fue en su época en la B o en Nacional B, que salía a la cancha y la gente ya sabía que el equipo lo que iba a rendir, lo que iba a andar. Bueno, primera es diferente, pero bueno, tenemos que ponernos a tono con los demás equipos, ¿no? ¿Por qué volviste? ¿Qué te hizo regresar a primero a dirigir y segundo a Tigre? ¿Por qué volvés? Porque mira, la tercera vez que vengo. Y ahora se dio porque yo con Ezequiel vengo, hablo mucho. Yo, o sea, no, no. Si lo hubiera buscado por el lado de que él me quería haber traído, cuando se fue a traerlo, me podía haber traído. Si hablaba, toda esa semana hablaba conmigo. Y no hablamos nada de venir. Mirá vos lo que es, ¿no? Porque todo el mundo cree y dice, no, porque cuando se va, yo antes que se vaya a Troglio y antes que se vaya el técnico anterior Alfaro, siempre hablo con Sergio, más con Ezequiel que con Sergio, ¿no? Porque una relación de muchos años. Se fue dando, y después, bueno, cuando vino el Colo, ojalá que tenga suerte, qué sé yo, ¿viste? Pero después cuando se dio, era justo el sábado a la noche, o el domingo creo que fue, yo, bueno, escuché que lo habían puteado, ¿viste? Y la verdad que no me gustó. Honestamente, no me gustó. Porque él nunca estuvo la cara visible, siempre estuvo atrás. Y el equipo en 14 años o 13 años fue bárbaro. Y tuviste 3 meses malo y justo cuando vos sos uno. Me pensé que eso fue lo que lo acabo de seguir. Y me dio no sé qué. Digo, la verdad que me dio no sé qué. Digo, viste, cuando escuché me la araña, hijo, digo, por eso, digo, con todo lo que hace por Tigre, ¿no? Entonces, como fue Sergio siempre, ¿no? Porque desde que vino Sergio, le dio una estabilidad al club que no la tuvo nunca. Vamos a ser realistas, o sea, no. Está bien que lo futbolístico del lado nuestro fue buenísimo para que el club vaya creciendo, pero ellos no descuidaron nada. Y entonces, va mejorando la calidad del club monetariamente. Y que se la agarran así, entonces, bueno, hablé el sábado a la noche y le meto un WhatsApp a decir, ¿quién? ¿No podemos hablar? Y le digo, ¿estás muerto, momia? No, no puedo más, me dijo, no puedo más. Le digo, bueno, vamos a ver, pues nos vemos mañana, qué sé yo. Bueno, me puse a charlar con él, fuimos a tomar un café, así clarito, los dos solos, nos pusimos a hablar. Y digo, ¿estás mal? Entonces hablamos de fútbol, empecé a explicar, le digo, mirá, a veces, viste, cuando el equipo no te engancha como equipo, por el lugar de la cancha que viste, que es muy difícil, ese equipo te camina bien, tuviste mala suerte con River, que también lo falló, viste, con Vélez. Porque la verdad yo uno ve todo lo que va haciendo el club, ¿viste? Y lo que va haciendo los técnicos, ¿no? No es que uno, ¿viste?, lo está criticando, nada, nada, pero tampoco dejarlo a la deriva. Y le digo, la verdad no me gustó cómo te putean. Y dice, ¿vos te parece con todo lo que hago yo en el club, que me putea todo el mundo, qué sé yo? Y entonces me dice, ¿vos tenés ganas de venir? Así, ¿eh? Él le agarró y me dijo, ¿tenés ganas de venir? Le digo, vos me hablás de Tigre y me moví la silla, le dije. La verdad, le digo, mirá que tuve 5 o 6 clubes para agarrar ahora, ¿eh? Pero Tigre me moví la silla, le dije, empezamos a joder con eso. Me dice, bueno, gordo, así porque yo, bueno, ya le digo, es el me dice gordo. Me dice, voy a ver, y me dice, cualquier cosa nos reunimos mañana y vemos. Dice, vamos a hablar con Sergio mañana al mediodía. Digo, si usted está tan convencido, yo la mano se la doy. Si usted está tan convencido, así, ¿eh? No es que le dije, no, llévame, viste, porque si yo te digo, no, le dije, va, ustedes lo que quieran. Para mí Tigre es mi segunda casa, le dije. Entonces, ni me lo tenés que preguntar. Y directamente fuimos al mediodía y Sergio cuando me dio un abrazo y que yo tanto tiempo. Nos comimos como 6 medialunas y empezamos a hablar. Dijo, no, no, vamos a este momento que es muy malo.
venimos muy mal, hicimos muy poquito punto en un montón de partidos, ¿viste? No, y si se nos va a complicar para después, ¿viste? No tenemos que esperar, nada. Y así se dio. Hablé con los dos. Te digo más, lo de La Plata lo hemos hablado a lo último, creo que anoche, que tiramos lo de La Plata, porque ni lo de La Plata habíamos hablado. La verdad es esa, ¿no? Hablamos del cuerpo técnico, de quién podía venir, ahí sumé a Gonzalo González, lo sumé porque jugó con muchos jugadores de acá y me pareció piola traerlo. Y después le fuimos dando manos y bueno, así empezamos y se dio. No hubo otra cosa, no. Y como me vio muy contento, muy, muy enganchado, se ve que le gustó la idea de traerme, ¿no? ¿Qué equipo crees que tenés acá en Tigre? Porque tenés los pibes de 18 años y tenés los grandes de más de 30. Como que hay una brecha en el medio que falta en este Tigre. ¿Lo considerás así? ¿Crees que falta esa brecha de jugadores? ¿Es lo que vas a tratar de amalgamar entre los pibitos y los más grandes? Totalmente. Tenés chico, tenés grande. No tenés medios. Y veo lugares en la cancha que está descompensado el equipo. Sí, eso sí. Estuve mirando todos los jugadores que tengo, ya los tengo todos en la cabeza, ya con los pibitos incluidos. Hicimos un laburo para ver cómo están de algunas cosas. Mañana voy a hacer otro tipo de trabajo. O sea, prepararlos para el sábado para hacer fútbol. Ahí voy a sacar más conclusiones, ¿no? Pero veo descompensado uno lugar en la cancha que no sé cómo cubrirlos todavía de lo que a mí me gusta. Bueno, yo veo descompensado en algunos lugares para hacer una determinada función todos jugadores de la misma característica, ¿entendés? Entonces, eso lo tengo que buscar. Cambiar en ese lugar donde yo quiero poner otro tipo de características, ¿para qué? Para que cuando te ataquen no estés tan descubierto, cuando ataques vos estés más protegido en el fondo y llegues con mucha gente arriba, pero que una contra no te sorprenda. Hay muchas cosas que las estoy delineando, que tengo que hacer un curso acelerado de todo partido, tengo que hacer un curso acelerado, así que yo hasta el sábado tengo tiempo para equivocarme. A partir del sábado, de lo que veo, ya la semana que viene no tengo margen de error. Le tengo que apuntar a lo que me gusta y darle palo para poder llegar bien a Patronato, ¿no? Dale un mensaje al hincha de Tigre, que tenía ganas de volver a verte acá, tenía ganas de que vuelvas a ser el entrenador. Dale un mensaje. ¿Qué le decís hoy al hincha? Que cuando uno hereda un equipo es porque pasó algo. Ese algo hay que solucionarlo. Esto es como que vos al médico y el médico no te cure. Yo lo que quiero es ayudar a todo lo que puedo. Yo siempre tuve mucha confianza para venir, pues yo no hubiera venido, por más que... Porque acá no fue ni por plata tampoco, ¿entendés? Fue por una cuestión de sentimiento, de ganas, porque me gusta la idea, porque... Pero me parece a mí que al hincha le tengo que prometer que estos tres partidos son tres finales, que nos ayuden, que nos alienten, ojalá que saquemos un buen resultado en Patronato y que cuando jugamos con Rafaela vuelvan a llenar la cancha como la llenó últimamente. Yo vi muchos partidos en los años anteriores que la cancha reventaba, Tigre. Y el otro día contra Vélez no había tanta gente. Entonces eso no está bien. Porque vos le tenés que dar el cariño a los jugadores que lo necesitan. ¿Por qué? Porque si es fácil putear todo. Pero alentalo, dale con... Después cuando termine el partido, así lo que quieras. Pero los 95 minutos del partido, alentalo, dale palo, ayudalos. Porque el juego necesita. El juego necesita el aliento de la gente. Bueno, ojalá que la gente lo entienda, ojalá que nos crea, que sepa que estamos por un camino correcto, que queremos sacar esto adelante y que, bueno... Los jugadores van a ser los responsables de sacar esto adelante, nosotros vamos a ayudar, esto yo lo que le dije, le digo, pero así como ustedes llevan a la gloria a Tigre, la mayoría de los jugadores que hoy están, lo llevan a la gloria, no podemos dormirnos por unos meses o por un mal campeonato, tenemos que tratar de levantar la historia y terminar de la mejor manera posible para que la gente crea en nosotros, que eso es lo más importante, que crean en nosotros.